Pensable y muchos de ese tipo de negocios pequeños, etcétera, los lanzan mujeres porque tenían poca economía para poder hacerlo. Con lo cual, a mí me parece que esto es una vía absoluta para ir creando esa red que luego se irá subiendo, ¿no? Pero por lo menos que tengan una herramienta para poder conseguir un valor añadido y económico, ¿no? En un momento dado. Que no estés en casa solo con determinados temas familiares, sino también que puedes hacer otras cosas. Y sobre todo temas sociales, bueno, es fundamental. No sé si hay alguna pregunta, porque está todo el mundo tan serio. Pues hemos aburrido mucho. Yo creo que es un debate interesante que, como decíamos en la primera mesa, se puede alargar. De hecho, todas las que estáis aquí, todos los que estamos aquí, estáis invitados a hacer alguna pregunta, así resumida. Después vamos a tener la oportunidad de estar con el Mago Vale unos minutitos y ya vamos a ir cerrando directamente esta parte. Sí que me gustaría, mientras si alguien quiere pensar alguna pregunta y con el permiso de pausa. ¿Cuántos años? Mi madre Menchu, me corrige, ¿no? Porque no tuve el gusto de conocerla. El equipo que estamos ahora mismo somos relativamente jóvenes en cuanto a... Bueno, jóvenes no de edad, sino de tiempo en la asociación, así que hay gente veterana, ¿no? Independientemente de la edad. Entonces, si me permitís, es un blog creo que bonito, confieso que no he tenido la oportunidad de leerme este post, o sea, un compañero Vena en el que me ha invitado a proyectarlo y compartirlo aquí con todas vosotras y vosotros, y es un ejemplo creo que carismático, entrañable, porque aquí se cuenta, el que quiera, bueno, hacemos así también promoción, si me permitís, del Twitter de la asociación, twitter.com/ieuskadi, el Twitter es ieuskadi, de Internet Euskadi, y en el último que hemos publicado, que hemos compartido, porque está siendo Twitter parece que protagonista, está el ejemplo, creo que bonito, de abuela 2.0, ¿no? Una mujer con 85 años y su Nexus 7, ¿no? Un tablet, ¿cómo lo utiliza? Entonces, no sé si pide alguna consulta, Menchu no está aquí para responderla, pero bueno, con observación y se lo transmitiremos. Una experiencia, por tanto, no hace falta edad. Estamos hablando de veteranía, estamos hablando de que al final cualquier público, desde niñas, niños, hasta abuelas, abuelos, mayores, pueden utilizar Internet. Vamos a agradecer, por supuesto... Que mi suegro de 85 años se ha hecho amigo de mi amiga de Madrid. Un cúmulo de experiencias, Arantxa, el casco, Marta... No, le gusta. Decía que muchísimas gracias, también Ana, gracias. Muchas gracias, puede ser. Muchas gracias, sí, gracias. La ves. Ruth, por venir desde Barcelona y espero que te haya gustado. Y hacemos un minuto de silencio por Minutes for Women. Pues sí.